ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. La única cosa que no se puede comprar es la vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los caballos y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta, me gusta. Grandioso el talento de la Compañía de Danza Contemporánea. Un aplauso, por favor. ¡Wow, bravo! Hoy me encuentro con la maestra Jessica Jacqueline. ¿Cómo estás, Jessie? Muy bien, Tania. Maestra tal vez solo en artes oscuras. ¿O en ciencias meteorológicas? Que por cierto, mi rodilla me dice que ya hay un 99% de probabilidad de lluvia en alguna parte de Puebla. Pero bueno, comenzamos con Somos, el programa del Complejo Cultural Universitario. En el programa del día de hoy veremos más sobre el estreno que llegó a las salas de cine de arte, protagonizado por Anne Hathaway. Mi nombre era Eileen. Y en entrevista, Mayra y Carla platicarán con el maestro Víctor Vázquez, concertino de la OSWAP, para hablar sobre el próximo concierto en el que estará como director huésped Ángel Luis Pérez Garrido. Oye, un concierto súper emocionante, pero te adelanto que Memo y Lalo tendrán en entrevista a la licenciada Maribel Ruiz, porque en Sala Sinfónica tendremos un recital especial de piano y violín. Y además conoceremos un poco sobre el mundo del piano en una de nuestras cápsulas. Y te tengo de adelanto, Tani, que de la 21ª CONADEMS 2024, la Orquesta Sinfónica de la UAP estuvo en la inauguración y más adelante tendremos todos los detalles. Además, veremos un poco sobre la banda Los Bunkers, un grupo originario de Chile. Y como cada semana, Lalo y yo les tenemos el plan perfecto con Agenda Cultural. En salas de cine inició el homenaje a Audrey Hepburn, la icónica actriz ganadora de un premio Oscar y nominada 5 veces, que además tiene una historia de vida muy interesante. Fabulosa la programación de nuestras salas de cine de arte, en donde también pudimos disfrutar de un ciclo de cine infantil con las películas La Tortuga Roja, El Arca de Noé y Kubo y La Búsqueda Samurai. Pero también, Tani, tenemos una oferta para todo público, por lo tanto, los adultos vinimos a ver lo mejor de los Oscar 2024 con la película La Biblia de Clarence y Zona de Interés. También en las salas de cine dio inicio la proyección de la cinta Mi Nombre Era Eileen, una película ambientada en los años 60, protagonizada por Anne Hathaway, que nos presenta la milagrosa e incipiente amistad entre dos chicas que después toma un giro un poco macabro. Pero como aquí no hacemos spoilers, los invitamos a venir a verla. Y en WAP Librerías iniciaron los talleres literarios, en donde hemos puesto a prueba nuestras habilidades como escritores.
Además, en Libros a la Vista, los pequeños se divirtieron en la presentación del libro El Quijotito, que alguien me contó, Jessy, que fue ilustrado por niños. Talento de grandes pequeños artistas. Mientras tanto, en la Arena UAP se inauguraron los 21º CONADEMS 2024 de la mano de la Orquesta Sinfónica UAP CCU. En estos juegos, Tani, te comento que participaron más de 4,000 estudiantes atletas del nivel medio superior y a cargo de la Orquesta Sinfónica de la UAP pudimos ser testigos de la valiosa sinergia entre el arte y los deportes. Y en el auditorio se llevó a cabo el Festival de las Culturas del Mundo, en el que pudimos ver a representantes de Hungría, Bolivia, Chile y por supuesto México. Y desde luego que el Ballet Folclórico del CCU fue uno de los representantes de nuestro país. Fabuloso espectáculo que tuvimos en el auditorio del Complejo Cultural Universitario. Mientras tanto, en el teatro pudimos disfrutar de la estandupera Alexa Suárez, de quienes, te digo, Tani, nadie se pudo quedar con cara seria porque todos nos reímos y nos sentimos identificados con sus anécdotas. Y cerramos la semana con nuestro querido coro sinfónico en el concierto Luces, Cámara, Acción, donde el público disfrutó de grandes temas de película. Jessy, ¿de casualidad sabes con quién se habla para que hagan el volumen 2? Se me hace que con el maestro Toño, quien ya hemos tenido en nuestro sillón en otras ocasiones. Pero para más información de nuestros eventos, visiten nuestra página de internet. ¿Cómo va, Tani? www.complejocultural.uap.mx. Excelente. Oye, Tani, y tú me dejaste con ganas de más de la película Mi Nombre Era Eileen, protagonizada por Anne Hathaway. ¿Qué te parece si vamos a ver una cápsula? Vamos a verla. Vamos. Mi Nombre Era Eileen es una película del británico William Oldroyd, adaptada de la novela de Otessa Moshfegh. La trama se sitúa en el conservador y misógino Massachusetts de los años 60. Eileen, interpretada por Thomasin McKenzie de Jojo Rabbit, es una joven mujer más extraña que tímida, frustrada sexualmente y atrapada entre su vida doméstica con su padre violento y alcohólico, y un trabajo gris en una correccional juvenil. La vida de la joven da un vuelco cuando aparece la nueva psicóloga de la institución, la doctora Rebecca St. John, caracterizada por una glamurosa y prototípica rubia hitchcockiana, e interpretada como tal por Anne Hathaway. Eileen siente una atracción instantánea, pero la disposición seductora y misteriosa de la doctora hace pensar que podría haber motivaciones ocultas en juego. Y así, Mi Nombre Era Eileen sienta las bases para lo que, en un inicio, se presenta como un thriller psicológico con claras inspiraciones del maestro del suspenso. Hay una intriga seductora, una tensión sexual subyacente, una protagonista que poco a poco revela profundas y conflictivas patologías psicológicas. Así que no te puedes perder este increíble thriller psicológico en nuestras salas de cine de arte. Consulta nuestra cartelera completa en www.complejocultural.uap.mx o en nuestras redes sociales. No front or back and my love will bend. I'm in the middle, lost in spin, loving you. Estamos de regreso y bueno, no olviden visitar las redes sociales de nuestras salas de cine de arte para conocer toda la cartelera completa y no se pierdan de ninguna peli. Hoy tengo el gran honor de presentar una entrevista con mi buen compañero Lalo. Pero Lalo, ¿cómo estás el día de hoy? Antes... Muy bien, Guillermo, y bueno, démosle la presentación a la licenciada Maribel Ruiz. ¿Cómo se encuentra, licenciada? Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es hora de iniciar con la entrevista. Y bueno, maestra, ¿cómo surgió la idea de traer este dueto a la Sala Sinfónica?
Bueno, constantemente la gente nos escribe cuando tienen algunos programas musicales y bueno, nosotros lo analizamos, igual que en la dirección general, para ver la posibilidad de poderlos traer. Y en este caso, bueno, la maestra Elena y la maestra Melanie ya habían venido, pero con la Orquesta Sinfónica. Entonces, ahorita pues las traemos exclusivamente como dueto. Y cuéntenos más, ¿qué obras han seleccionado para el próximo concierto y por qué? Bueno, fíjate que qué buena pregunta. La selección que ellas hicieron exclusivamente es de música de cámara. Pero es muy bonito porque van a presentar, por ejemplo, solo son dos obras. La primera es de Manuel M. Ponce. Entonces es muy interesante porque fue una obra escrita en 1930 y lo curioso es que él tenía apenas, iba en su quinto año de estudio cuando él realiza esta obra, que es una de las más interpretadas en música de cámara, que se llama Sonata Breve para Violín y Piano, y es una de las más conocidas de Manuel M. Ponce. Me imagino que por eso fue que la seleccionaron, ¿no? Para traer de nuevo gran obra. Exactamente, sí. Okay. Y mire, la segunda obra también es muy bonita porque es de César Franck, es una obra muy curiosa porque él la hizo como un regalo de bodas, esta obra que van a presentar. Pues él no pudo interpretarla, sí, tenía un compromiso, y la interpreta otro pianista. Pero lo curioso es que el novio, al que le regalaron esta pieza musical, es director de orquesta, era director de orquesta en ese entonces, que era como 1886, y la hizo muy famosa, ¿no? Entonces, el hermano del novio tuvo durante 40 años en su repertorio esta pieza musical interpretada para este concierto. Sí, pues demasiada historia y cultura, ¿no? Que nos van a deleitar en este gran concierto. También que recuerden nuestro público que será el próximo 5 de julio en punto de las 6 de la tarde en nuestra sala sinfónica. Y bueno, maestra, también como gestora cultural, ¿cómo es traer este tipo de eventos aquí a la Sala Sinfónica del Complejo Cultural Universitario? Pues es muy bonito. Mira, es algo que yo insisto mucho en que si nosotros tenemos esta gestión, si tenemos el apoyo de nuestras autoridades, pues no es que sea pan comido, ¿verdad? Pero sí es muy grato y es padrísimo hacerlos. A la gente le gusta mucho. Claro que sí. Y seguir realizando conciertos clásicos en nuestro maravilloso espacio del complejo y sobre todo en la sala sinfónica que tiene todo. Sí. Tenemos un maravilloso piano en sala sinfónica y por eso yo creo que también debemos sacar jugo para este tipo de conciertos, ¿no? Y la gestión por sí sola siempre tiene que ir avanzando, insisto, con el apoyo siempre de nuestras autoridades. Sí, claro. Y como bien inició diciendo en la entrevista, que ya este dueto se ha presentado con la Orquesta Sinfónica. ¿Cómo fue la respuesta del público? ¿Cómo fue que emocionó? ¿Qué reacción hubo frente a este gran dueto que ahora vuelve en concierto y en exclusiva solamente ellas dos? Como dueto, así es. Bueno, ellas sí estuvieron efectivamente con la Orquesta Sinfónica. Digo, es otro material porque pues son acompañado de más de 60 músicos. Claro. Pero ahorita lo bonito va a ser que sea un dueto, exclusivamente lo que ellas van a presentar, porque el reto es más grande, ¿no? Claro, es mucho más grande. Pero bueno, son personalidades, son músicos que son muy reconocidas. La maestra Elena Ananjeva, tiene una carrera impresionante. Y la maestra Melanie Rivera, bueno, ella ahorita es ejecutante de violín con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. O sea, traemos una ejecutante maravillosa. Digo, ya nada más te digo de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con eso te digo todo. Sí, claro. Y en cuanto a la reacción del público, ¿ha encontrado algunas diferencias o similitudes cuando se presenta una orquesta completa a cuando se presentan los solistas? Sí, bueno, es totalmente diferente porque la gente, la Orquesta Sinfónica ya tiene un público, ¿no? Pero este tipo de conciertos, sin mentirles también, pues también tiene su público y siempre, afortunadamente, la Sala Sinfónica y gracias a la difusión de ustedes y de nuestra universidad, siempre se llenan. Claro, y debe ser algo más personal, ¿no? Pues al final se tiene también al maestro enfrente casi en una sala más pequeña a comparación de un auditorio, un teatro. Entonces sí me imagino que debe de ser una experiencia más llenadora. Sí, claro, lo que te decía, pues el reto es mucho más grande para ellas. Claro. Para ellas, ¿no? Pero bueno, totalmente estamos pues seguras de la ejecución de cada una de ellas, así es que profesionalmente no podemos decir otra cosa más que recibirlas con los brazos abiertos. Sí, me imagino que para el público va a ser un deleite tenerlas a ellas dos, ¿no? En exclusiva a ellas dos. Y ya que nos contó un poco de la historia de estas grandes obras, ¿podría compartirnos en específico cuál es la que más le atrae y por qué? Así personalmente, pues ¿cuál es la que más disfruta? Ok, bueno, a mí la que más me atrae pues precisamente es la de César Franck, que es la sonata para violín y piano, por la historia, ¿no? Sí. Digo, a mí me atrajo mucho la historia de
de cómo hizo esta. Era un regalo y al final, bueno, fue interpretada y se hizo pues muy famosa esta pieza musical, y a lo largo de la historia y en la música de cámara son de las que más se han interpretado. Sí, yo creo que el autor nunca se imaginó, ¿no?, la magnitud que iba a tener su obra al ser trasladada generación tras generación y llegar hasta ahorita y volverla a interpretar y estar aún muy famosa, me parece. Sí, claro. Sí. Fortuna que la tenemos aquí en nuestra sala sinfónica, claro que sí, del Complejo Cultural. Y bueno, maestra, también nos podría contar un poquito de la historia de cómo fue que se planteó la idea de presentar este dueto, o si ellas se acercaron con usted y le presentaron el proyecto. Más o menos, ¿cómo fue ahí? Bueno, ellas generalmente, sobre todo la maestra Elena Nanjeva, a quien le mandamos un fuerte abrazo, ella constantemente nos manda pues todas estas solicitudes, ¿no? Ya sea con contrabajo, porque bueno, ella aparte de ser maestra, da clases por aquí y por allá, toca en varias orquestas como solista invitada, ¿no? Está con el coro sinfónico de aquí del complejo. Sí, entonces, ella también pues tiene propuestas de amigos que son muy buenos. Oye, si presentamos un recital en la sala sinfónica, bueno, entonces nos hacen llegar su propuesta, se analiza y pues por supuesto que siempre le abrimos las puertas de la sala sinfónica. Sí, claro. Sí, maestra. ¿Y podría compartirnos algún desafío en específico que haya tenido en el proceso para la gestión de este gran concierto? ¿Algún pequeño detalle, no sé, que a lo mejor seleccionar las obras, no sé, algún desafío que se le haya presentado como gestora? No, afortunadamente no. No, yo creo que no, al contrario, siempre estamos abiertos y la gestoría se da cuando yo creo que tienen muy buena voluntad. Sí, nuestras autoridades, los artistas y bueno, nosotros para poderlo hacer. Y no nunca tenemos, afortunadamente durante tantos años, no se nos ha complicado realizar este tipo de conciertos. Sí, creo que es lo más importante, ¿no? Que cuando se quiere compartir la cultura y todos estos talentos al público, creo que siempre todas estas gestiones pasan así como... Fluyen solito, así es. Y siempre es muy importante que la universidad, a través del Complejo Cultural Universitario, mediante la Sala Sinfónica, ofrece estos increíbles conciertos que son muy aplaudidos por el público. Siempre hay una respuesta muy favorable por parte del público y casi siempre los esperan, ¿no? O sea, así es. Siempre están preguntando cuándo vamos a tener un concierto de piano, cuándo vamos a tener de violín. O sea, como que a la gente sí les gusta mucho estos conciertos, que ya sean de un solo instrumento o en este caso que son dúos, siempre están al pendiente, ¿no? Incluso la magnitud de los maestros que tenemos. Yo recuerdo que no hace mucho en un concierto de coro comentaba el maestro de la Rosa que la maestra Elena venía justamente de Nueva York de una presentación y creo que llegó ese mismo día, esa misma mañana y se presentó todavía con el coro. Entonces, pues sí tenemos, la verdad, maestros muy, muy buenos también aquí en el Complejo Cultural y pues los tenemos sin con entrada libre, que es lo mejor. O sea, totalmente. ¿Qué más puede pedir nuestro público? Porque la entrada es totalmente gratuita. Claro que sí. ¿Nos podría volver a recordar, por favor, la fecha, el horario, la información? Sí, claro que sí. Los invitamos este viernes 5 de julio, bueno, no es este, ¿verdad? El 5 de julio a las 6 de la tarde, sala sinfónica, entrada libre. Así es que les recomendamos, por favor, llegar por lo menos 20 minutos antes para que alcancen lugar. ¿Y nos podría comentar alguna anécdota o algo, así como lo acaba de decir Memo, de una anécdota del maestro Antonio de la Rosa? ¿Alguna anécdota que usted haya vivido o pasado en la organización de estos eventos? Como que a lo mejor conectó con un artista diferente, algún... ¿Me quieres quemar? No, ¿qué pasó? Bueno, pues no, afortunadamente aquí ya llevo 15 años y nunca hemos tenido... pues inconvenientes. Yo vuelvo a insistir mucho que la gestión, por eso se llama gestión, no nada más es traer grupos, sino o artistas, duetos, como se llame, sino siempre la gestión es tan importante, ver cómo se hacen las cosas, ¿no? Sí. Para eso también pues tenemos una preparación. No se nos puede ir nada, no se nos puede cruzar nada. Sí, claro, Ay, ya viene el pianista o el cantante y no le hice un hospedaje, ¿no? Todo requiere gestión y yo creo que para eso estamos, ¿no? Y estamos en un lugar donde tan privilegiado que fallas, yo creo que no podemos permitirnos tener porque no fallamos nosotros, le fallamos al público y fallarle al público, la institución como tal quedaría mal. Así es que hacemos nuestro mayor esfuerzo y yo creo que siempre sacamos adelante pues todo este trabajo que, como bien dice, sí es gestión, pero se hace con la mejor voluntad. Pues muchas gracias, Lick, por esta entrevista y por estos grandes datos que tenemos para que la gente pueda venir a ver este gran concierto que vamos a tener y que no se lo pueden perder. Muchas gracias, Lick. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Pues es turno de ir a ver una cápsula especialmente informativa de los datos curiosos del piano. Vamos a verla.
¿Sabías que el piano tiene 88 notas? Su misma cantidad de teclas. El piano es un instrumento musical que ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de la música occidental. Se utiliza ampliamente en la educación, ya que proporciona una buena base para comprender la teoría musical y desarrollar habilidades técnicas en ese instrumento. Sus teclas están compuestas por 36 negras y 52 blancas, para un total de 88. Aunque a finales del siglo XIX y a principios del XX tenía 85. A partir de la segunda década del siglo XX volvieron a ser 88. El sonido es una parte primordial del piano, ya que además de amplificar y modular el sonido, es un factor decisivo en el timbre del instrumento, siendo importante la calidad de madera con la que está fabricada, el número de piezas con la que se construida y su estructura. Volvemos de esta gran cápsula informativa y es turno de ir con nuestra danza contemporánea que nos va a presentar esta gran obra. You told me something when I left, but I don't remember. Maybe cause all I could do then was stare at the floor. I held myself cause you wouldn't, all wrapped in my sweatshirt. Wonder if you even noticed that that one was yours. And maybe I should've, but I never told you I'm sorry. Know that I tried, but my words always got in the way. Could you hold me without any talking? We could try to go back where we started at. Don't even have to stay. I don't even have to stay. But if I woke up with you in the morning, I'd forget all the ways that were broken. I don't care if you've changed. I don't even have to stay. Que se escuche fuerte ese aplauso. Acabamos de ver Lifeline interpretado por la compañía de danza contemporánea WAP. Si quieres conocer o seguir consumiendo más danza, síguenos en las redes sociales como @kodakoccsuwap. Oigan, ¿alguna vez se han preguntado qué puedo hacer en las tardes? Pues quédense que Jesse y yo tienen lista la agenda cultural de esta semana. Hey, ¿qué onda? Ella es Jessica Jacqueline. El Eduardo Reyes. Eso. Y juntos te tenemos el plan. We'll be right back.
Arrancamos la semana con un estreno muy aclamado. Mi nombre era Eileen. Una historia que nos traslada a 1964 en Massachusetts, donde una joven secretaria queda encantada con la nueva y glamurosa consejera de la prisión donde trabaja. Ven a verla a partir del 20 de junio y las proyecciones estarán disponibles hasta el 3 de julio en diferentes horarios en la Sala 1 del Cine de Arte. Continuamos con el ciclo de cine homenaje a Audrey Hepburn, en Charada, en donde Audrey encarna a una joven viuda quien es acosada por cuatro extraños en busca de una gran fortuna. No se espera la ayuda de un extraño. No te la pierdas este 27 de junio a las 17:19:30. París, tú y yo, no me refiero a ti, Jessica Jacqueline, se proyectará este 28 de junio a las 17:19:30, narrando una historia de amor en París del productor Richard Benson y Gabriel Simpson. ¿Qué pasará entre ellos? ¿Vivirán su amor sin importar el tiempo? El profesor de fonética Henry Higgins está tan seguro de sus habilidades que decide transformar a una chica trabajadora para que pueda pasar como una integrante de la alta sociedad. En esta adaptación de Pygmalion, Audrey le da vida a Eliza Doolittle. Ven a ver My Fair Lady este 29 de junio a las 16:19. Espera la oscuridad se proyectará este 30 de junio a las 17:19:30, en donde Sam Hendricks, una mujer ciega, conoce en un avión a una modelo que lleva una muñeca llena de droga y se la cambia a Sam sin darse cuenta. Más tarde, dos delincuentes tratan de recuperar la droga. En el ciclo infantil, Cray recrea El Gigante de Hierro, en donde conoceremos la amistad entre un chico y un robot alienígena gigante. Viernes 28 de junio a las 13:15. Las Crónicas de Narnia, La Travesía del Viajero de Alba, se proyectará este sábado 29 de junio a las 11:13:30. Recordaremos juntos cómo los hermanos Edmund y Lucy Pevensie, junto a su primo Eustace, se embarcan en la nave de este viajero. Jim Hawkins, un chico rebelde a quien siempre le ha apasionado la historia de piratas, compite para encontrar un tesoro en el espacio exterior. El Planeta del Tesoro, el domingo 30 de junio a las 13:15. Iniciando julio comenzará la proyección de cine nihilista, que representa y explora el nihilismo como una doctrina que argumenta que la vida carece de sentido. Iniciando con la cinta American Psycho el 1 de julio a las 17:19. Nos plantea un mundo moralmente plano en el que la ropa tiene más sentido que la piel. Patrick Bateman es un espécimen soberbiamente elaborado que cumple todos los requisitos del máster. En persona, Elizabeth, una célebre actriz de teatro, es hospitalizada tras perder la voz durante una representación. Después de ser sometida a una serie de pruebas, el diagnóstico es bueno. Sin embargo, como sigue sin hablar, debe permanecer en la clínica. Alma, la enfermera encargada de cuidarla, intenta romper su mutismo hablándole sin parar. El martes 2 de julio a las 17:19. Se proyectará La Noche de la Expiación el próximo 3 de julio a las 17:19. En una futura sociedad distópica, el régimen político, llamado Nueva Fundación de los Padres de América, ha implantado una medida catártica ante la violencia campante y las cárceles saturadas, la purga anual. Mauricio Nader, concertino de Bellas Artes, llega a la 26ª temporada piano en Sala Sinfónica con un repertorio que comprende obras propias del pianista, además de Beethoven, Gamboa y Gold, el 28 de junio a las 19:00. El 29 de junio a las 13:00, en Libros a la Vista, leeremos con nuestros pequeños navegantes el libro La Niña Aburrida. Festejamos a los abuelitos y a los hermosos recuerdos que tenemos con ellos en un concierto con los éxitos de Gabilondo Soler, homenajeando a Cricri el 30 de agosto a las 17:00 en el auditorio del CCU. Adquiere tus boletos en taquillas del auditorio. El director Ángel Luis Pérez Garrido, de España, a través del Complejo Cultural Universitario, oferta el curso de dirección orquestal a directores de orquesta y estudiantes interesados en el campo de dirección de orquesta. Del 8 al 10 de julio, inscripciones abiertas. Para mayores informes, comunica al teléfono 229-5500, extensión 2611 o al correo osboap2010@gmail.com. Nuestro curso de verano en esta ocasión está conformado por danza, teatro, canto, artes plásticas y magia, en donde niños, niñas y jóvenes podrán descubrir sus talentos. Las inscripciones inician a partir del 15 de junio hasta el 14 de julio.
El horario del curso será de lunes a viernes de 8:30 a 15 horas y estarán abiertos a inscripción de 6 a 17 años, cupo limitado. Para mayores informes, comunícate al correo talleresartísticos.ccu@correo.uap.mx o al teléfono 229-5500, extensión 2679, 2275 o 2657. Horarios de atención lunes a viernes de 10 a 18 horas. Los Bunkers llegan al auditorio del CCU con su gran concierto Ven Aquí, este 28 de junio a las 21 horas. Boletos en taquilla Arema. Nos vemos la siguiente semana por TV UAP y nos seguimos por @CCUWAP. Nos vemos en el complejo. Seguimos con más festejo. No se muevan. Como siempre, la agenda cultural súper divertida y con los mejores planes que tenemos aquí en el CCU. El día de hoy me encuentro compartiendo entrevista con Carlita y con un invitado muy especial, el maestro Víctor Vázquez, quien viene a compartirnos un poco sobre su próximo concierto, El Capricho Español. Pero primero, Carlita, ¿cómo estás? Hola, May. Muy a gusto y emocionada por esta entrevista. A gusto porque como que ya me está gustando esto de compartir entrevista contigo. Muy emocionada. Porque como ya lo habías mencionado, nos acompaña el maestro Víctor Vázquez para darnos todos los detalles sobre su próximo concierto. Y aparte, tremendo invitado, ¿eh? El maestro Ángel Luis Pérez. Bienvenido, Vic, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Carla. ¿Qué tal, Mayra? Muy contento de estar aquí para platicar un poco de la siguiente actividad que vamos a tener con la orquesta y del siguiente concierto. Y sí, precisamente el maestro, bueno, nos vestimos de manteles largos. Sí, hecho sí. Con la presencia de un director de talla internacional, que es el maestro Ángel Luis Pérez Garrido. La verdad sí. Es que sí. Y por favor, cuéntame, ¿cómo es que se logró este intercambio de directores? Claro que sí. Mira, la maestra Lizy Ceniceros, que es la directora titular de la orquesta, fue el vínculo con este maestro, ya que, lo que nos ha comentado, ella ha tomado clases también con este maestro. Uh-huh. Y además comparten, son miembros de una de las asociaciones más importantes de orquesta a nivel europeo, que es la Eurochestris. Entonces, ambos también son, digamos, colegas en ese ámbito. Okay, ¡ay, qué padre! ¡Qué buenos contactos tiene la maestra Lizy! Sí, no, hay que juntarnos más con la maestra. ¿Y nos puedes compartir un poco sobre el repertorio del próximo concierto, Vic? Claro que sí. Mira, es un repertorio impresionante. La verdad es que estamos súper emocionados, la orquesta ya trabajando muy muy arduamente, como siempre, pero este programa es un programa demasiado intenso. Vamos a hacer, okay, precisamente como tiene el título el concierto, el Capricho Español del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov. Posteriormente vamos a hacer también una pieza muy especial de otro de los compositores rusos más importantes, que es Tchaikovsky. Esto se llama La Marcha Eslava. Y vamos a hacer la cuarta sinfonía de este mismo compositor, que es una de las obras monumentales en el repertorio sinfónico. Y posteriormente, bueno, tenemos como siempre ahí una sorpresa para terminar el concierto. Que no podemos spoilear, para que compren sus boletos. No, por favor. Oye, y cuéntame, anteriormente ya habían tocado piezas de Rimsky-Korsakov. De Rimsky-Korsakov sí habíamos tocado ya algo. Okay. Ahora déjame, me quiero acordar en específico qué. Pero sí, digamos que es uno de los compositores que sí es tiene que ser parte en el repertorio de cualquier orquesta, okay, ya que fue uno de los más grandes orquestadores en cuestión, digamos, orquestal. Entonces, ahora no recuerdo específicamente qué, pero sí estoy seguro que hemos hecho algo. Pues es que la orquesta ya tiene mucho repertorio que compartirnos. Y también dinos, por favor, qué tan importante es para la orquesta tener directores huésped y de la magnitud que tiene el maestro Ángel Luis Pérez. Sí, esto es importantísimo en cualquier orquesta profesional, el trabajar con un nuevo director y además con un director de la talla del maestro siempre es un aprendizaje para toda la orquesta. Siempre, bueno, tener una orquesta que es tener como, no sé, un carro de último modelo y que también para los, digamos, directores titulares siempre es interesante ver cómo funciona su propio instrumento, su propio carro. ¿Cómo se ve corriendo, ¿no? ¿Cómo se ve corriendo? Exactamente. Y para los músicos, pues, qué decirte, siempre es de veras una experiencia muy emocionante.
siempre te aporta nuevas ideas, una nueva forma de trabajo, un nuevo carácter también. O sea, no sabemos cómo va a ser. Hay directores que son, digamos, con un carácter muy fuerte, que para los músicos siempre es un reto y siempre es un desafío poder aprender de alguien, además con la impresionante trayectoria que tiene el maestro. Sí, ahora yo me iré un poquito más a lo personal. Claro. ¿Tú qué enseñanzas crees que te va a dejar el maestro invitado? Sí, mira, bueno, él es uno de los catedráticos más importantes en España. De hecho, es catedrático en la Universidad de Málaga. Okay. Y bueno, lo primero, además, digamos, de toda esta formación académica, es su cultura. Claro. Precisamente el Capricho Español, a pesar de que es escrito por un compositor ruso, utiliza motivos, utiliza toda la temática de lo español. Okay. Entonces, yo creo que una de los aprendizajes más grandes que vamos a tener es precisamente ver ya en una cuestión artística y cultural la cultura del maestro, ¿no? Sí. Empezando. Esa es una de las cuestiones que creo que en lo personal va a ser muy interesante ver cómo él vive o entiende los temas de la música española, ver cómo entiende el estilo español. Sí, creo que va a ser algo muy, muy interesante. ¿Cómo se transmiten cosas así súper especiales y súper profundas, ¿no?, en la música? Totalmente. ¿Y ha habido algún reto particular que hayan tenido que superar con el repertorio que van a interpretar? Sí, mira, bueno, el repertorio es tremendamente complejo. Como les decía, digo, el Capricho Español también, a pesar que no es una obra que durará unos 15 minutos, tiene muchas dificultades porque tiene muchos solos que vamos a estar tocando algunos de los miembros de la orquesta. Y la sinfonía, así como la Marcha Eslava de Tchaikovsky, de verdad son obras demasiado complejas. Como les decía, la Sinfonía número 4 es una obra que, así como de hecho que acabamos de tocar la Tercera Sinfonía de Beethoven, que hace un parteaguas en la historia de la música, la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky es una obra monumental. Entonces, de verdad que cuestiones técnicas, pues sí, es algo que hemos estado ahorita trabajando y puliendo y que seguiremos trabajando para hacer un excelente concierto. Qué padre. La verdad es que además. Sí. No, yo estaría, pero sí, muriéndome de los nervios. Y a ver, como espectadores y amantes de la música clásica, ¿por qué es importante no perdernos este concierto? O sea, aparte de la talla de maestro que nos viene a dirigir. Sí, pues mira, todo el repertorio. De hecho, nosotros ya habíamos tenido la oportunidad alguna vez de hacer una grabación de la Cuarta Sinfonía, que hablar de una grabación y bueno, implicó también mucho esfuerzo. Uh-huh. Pero no habíamos hecho un programa así de ambicioso, por decirlo de alguna manera, porque es un programa que todo el tiempo mantiene un grado de intensidad altísimo. Okay. Entonces, de verdad que la gente lo va a vivir. Hemos visto la reacción ahora que hemos estado ensayando ahí en la sala, que han llegado o que pasan algunas personas y se meten a escuchar un poco, y de veras podemos ver cómo pues es una energía que lo sorprende, ¿no? Y se refleja, ¿no?, en la gente así. Totalmente. Sí. Entonces, de veras que yo estoy esperando, digo, el día del concierto, que está suponiendo mucho entrenamiento, mucho incluso estar en forma, porque va a ser una cosa impresionante. Estar en forma como los buenos atletas que son. Ajá, eso me imaginé yo haciendo ejercicio. Sí, así son. La Orquesta Sinfónica de la UAP tiene un importante rol en la promoción de la cultura. ¿Cómo se refleja este objetivo en el concierto? ¿Y qué esperan transmitirle a los jóvenes principalmente, que es como el objetivo? Claro. Sí, eso es muy importante. Bueno, pues creo que como una orquesta además universitaria, creo que es muy importante para nosotros el que los jóvenes puedan vivir distintas experiencias, ¿no? Así como hemos, o como hace una semana estábamos tocando en la arena con un repertorio más relacionado al rock y a ciertas piezas como más modernas, también creo que es importante que los jóvenes puedan escuchar, entender, conocer
repertorio de que en la historia de la música ha sido tan importante. Además, también, por ejemplo, una de las cosas, creo que uno de los guiones o una de las líneas de este concierto habla sobre el patriotismo. Y eso digo que es una de las es uno, digamos, de los toques que también tiene ya esta orquesta, porque la maestra Lisi Cenicero siempre contextualiza muy padre las obras. Entonces, por ejemplo, la obra La Marcha Eslava habla sobre un episodio en el cual algunos soldados rusos fueron a apoyar una guerra en Serbia contra los otomanos. Y bueno, tienen una pérdida y precisamente la primera vez que se hizo esta obra se hizo como para un concierto de beneficio, para además buscar apoyo y además también para generar, digamos, una emoción, una valentía en la gente, bueno, que estaba en este episodio. Entonces, bueno, así como esa, cada una de las piezas tiene una historia, uh-huh, tiene un contexto que si se profundiza un poco más, es de mucha riqueza histórica, cultural para los jóvenes. Claro, y como acercarle esta oportunidad a los jóvenes de poder disfrutar con una calidad impresionante también de la orquesta, ¿no? Además. Sí, o sea, tienen que venir, chicos, por favor. En lo personal, a mí me encanta que la maestra Lisi dé, como le decimos ahorita, el contexto de las piezas, porque sí lo disfrutas como de diferente manera. Sí, aparte está bien padre como ejercicio antes de ir a un concierto, escuchar la obra previamente e investigar un poquito, porque justo logras entender otras cosas de lo que estás sintiendo, ¿no? Claro, totalmente. Con la música. Perdón, y eso ha sido también algo muy padre que se ha hecho en el equipo del Complejo Cultural, uh-huh, porque yo he visto también que han empezado a subir en las redes pequeños datos, claro, contextualizando personajes, situaciones, uh-huh, ¿no? Claro. Y eso también creo que es algo que hace que que la gente en general, pero sobre todo los jóvenes, que es un público que puede ser difícil porque no tienen tanta oportunidad de escuchar este tipo de conciertos, se van empapando o se van interesando, ¿no? Les causa curiosidad. Aplauso al equipo de redes. ¡Bravo! Por su buen trabajo. Bravo. Están ahí atrás, por eso se escucha tan fuerte. Y por último, Vic, por favor, compártenos también un poco sobre el curso de dirección orquestal que también va a impartir el maestro Ángel Luis Pérez. Sí. O sea, ¿es para todos? ¿Yo también lo puedo tomar? Sí. De hecho, bueno, hay dos modalidades del curso. Bueno, es un curso que va a estar dando el maestro toda esa semana, a partir del día lunes. Y está abierto en dos opciones, que una es como participante activo, en donde obviamente pues van a tener la oportunidad de trabajar con la orquesta, de trabajar la gente que digamos, entre y se inscriba en esta categoría. Además, bueno, de todo el trabajo teórico, de todo el trabajo que se va a hacer en cuestión de análisis, del trabajo de la partitura, del trabajo de la profundización de temáticas tan profundas como una de las que el maestro maneja tanto, que es la fenomenología, que bueno, eso es toda otra historia. Pero también hay una categoría en la cual se van a poder inscribir como oyentes. Digo, el aprendizaje siempre para los que participan activamente es increíble porque se ve técnica, pero también para que los que lo tomen como oyentes, pues van a aprender mucho de escuchar y de ver a los otros participantes. Sí, porque la convocatoria está abierta para quienes estudian dirección orquestal, pero también te puedes inscribir como oyente, sí, que eso totalmente. Es muy importante, porque he tenido la oportunidad de estar cerca de la orquesta y aunque no seas un experto en música, puedes aprender un montón de cosas de la transmisión de conocimiento a través de la música y eso es muy importante. Totalmente. La convocatoria está en la página web del Complejo Cultural Universitario, ahí pueden consultar toda la información, también en nuestras redes sociales, @CCUWAP, y pues invítanos al próximo concierto, Vic, por favor. Claro. Sí, pues los invitamos al próximo concierto que daremos con los WAP, titulado Capricho Español, el próximo viernes 12 de julio. A las 19 horas. A las 19 horas, en el auditorio del Complejo Cultural Universitario. Así es, los boletos están disponibles en las taquillas del auditorio y también en la plataforma de superboletos.com.
Entonces, no se lo pueden perder, está a un precio muy accesible para pues toda la comunidad universitaria y también a todo el público en general que quiera disfrutar de música de alta calidad. Entonces, vengan, por favor. Sí, aparte de tremendo invitadazo que tenemos desde España, por favor. Ya vino desde lejos, por el amor de Dios, vaya. Nada más vino específicamente a esto, a enseñarnos cómo dirigir una orquesta y a su concierto. Así es. No se lo pierdan, por favor. Y ahora vamos a disfrutar de una cápsula sobre la participación, precisamente, de la orquesta en los 21 Juegos con ADEMS. Gracias, Vic. Gracias a usted. La Orquesta Sinfónica de la UAP fue parte de la inauguración de los Juegos con ADEMS 2024 en la Arena UAP el pasado 16 de junio. La Orquesta Sinfónica de la UAP nos sorprendió con una presentación increíble, tocando piezas como el soundtrack de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi junto con un espectáculo de danza aérea, el soundtrack de El Mandalorian y Rocky. En estos juegos destacan el baloncesto 3x3, balonmano, béisbol, fútbol, softball, voleibol de playa, voleibol de sala y hasta el ajedrez. Sigue las redes sociales de la Orquesta Sinfónica de la UAP y del Complejo Cultural Universitario para estar atento de toda la programación. Me encanta ver a nuestra orquesta sinfónica por toda la UAP demostrando su gran talento. Y ahora vamos a ver una cápsula sobre DLD para conocer un poco más de su trayectoria. El invierno de 1999 ve nacer a los Bunkers y su debut se dio en la Universidad Técnica Federico Santa María de Talcahuano. En el año 2000 graban su primer videoclip, Fantasías Animadas de Ayer y Hoy, que consigue rotación en MTV. El agua que rodea mis pies, puedo sentir. En el 2001 comienzan con la edición al público. Recibió una entusiasta acogida por parte de la crítica y se perfiló como uno de los mejores discos del año. ¿Qué les parece? Han venido al lugar indicado. Somos los más talentosos del mercado y los más baratos. Su fama se acrecentó con los nuevos singles, Las cosas que cambié y dejé por ti, Pobre corazón y Canción de lejos. Quiero saber de una. En octubre del 2002 recibieron dos nominaciones a los premios MTV y en diciembre ganan el premio APES como mejor grupo del año, además de recibir la nominación para los premios Altazor. En 2003, la revista El Sábado de Mercurio nombra a la banda como uno de los 100 líderes del mundo. El resto es historia. Me trataste de engañar, si lo vas a negar, ¿cuánto tengo que esperar? Nos vemos la siguiente semana, ¿por dónde? En el 118 de Megacable y 18.1 de TV Abierta. Pues ya lo saben, nosotros somos CCU. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Club Demon y el Punto. La arena estaba de boca. Dos cuatro rudos ídolos.
luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog. El santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar. Métele la Wilson, métele la Nelson, la que buzón, quítale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del ring, métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón, quítale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del ring. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos.